Eso, y sí. ¿Qué te pasa, corazón? Sí, sí, eso, así salteadito. Irradiando saberes. Un programa del CENMA, Parque Liceo, segunda sección anexo, Ciudad de los Cuartetos. Una producción educativa de profesoras y profesores para intentar llegar a más alumnos que no tienen dispositivos de internet y para afianzar los vínculos con los estudiantes conectados con la escuela. Irradiando saberes, lunes a viernes, 18 horas, conduce Diego Cortés por Radio La Ranchada 103.9. Sí, sí, eso, no me aflojes, corazoncito. Bueno, bueno. Buenas tardes, bienvenidos a este cuarto programa de Irradiando Saberes, programa del CENMA Parque Liceo, segunda sección, anexo Ciudad de los Cuartetos. Mi nombre es Diego Cortés y los vamos a acompañar en esta propuesta destinada a los alumnos, particularmente de la zona de Ciudad de los Cuartetos, pero también sabemos que llegamos a través de Radio La Ranchada a todos los barrios de Córdoba. Así que son experiencias que también podrían ser intercambiables y de utilidad para otras escuelas y otros docentes y alumnos de distintos establecimientos educativos. Nosotros, mientras, nos focalizamos en nuestra comunidad, que es Ciudad de los Cuartetos, y entonces los docentes, impulsados por esta coordinación, hicimos una encuesta porque queríamos saber cuál es el estado de los alumnos, que de alguna forma, tanto de su humor como su disponibilidad de dispositivos tecnológicos como para participar en esta experiencia virtual. Y queríamos compartir en este programa de hoy esas experiencias. Hicimos una serie de preguntas que tienen que ver con el cuidado, que tienen que ver con sintomatologías propias, debe estar encerrados. Recomendando también las rutinas diarias de la escuela. Ordenamos los horarios tanto de profes como alumnos, porque si no hay una tendencia de que a cualquier hora se envíe material y a cualquier momento se lo recibe. Por lo tanto, intentamos, no con poca resistencia, le voy a decir, tratar de tener un horario pertinente para los estudios. O sea, eso genera un ordenamiento que en la cuarentena se desordena con mucha facilidad. Ustedes lo saben, personas que nos acostamos de madrugada a tarde, nos cuesta dormir, tenemos muchas cosas para pensar. Los profes tenemos muchas horas frente a la computadora, lo cual genera un cansancio visual y de posturas. Y entonces, digamos que queda nuestra vida completamente desordenada. Y entonces, estos espacios de interacción entre la escuela y los alumnos debieran servir para generar un orden que permita sobrellevar este momento de emergencia sanitaria. En Irradiando Saberes, hacemos una breve pausa musical. Sí, sí, eso, no me aflojes, corazoncito. Bueno, bueno. En la masa me agarraste, así me querías ver, así me querías ver. Con las manos en la masa me atrapaste, amasando otra mujer, amasando otra mujer. Me pusiste en cuarentena por pasarte, una mano se me fue y la otra sin querer. Me prohibiste acercarme y tocarte, y yo te quiero comer, y yo te quiero morder. 40 días sin comerte, 40 días sin cumplirte, 40 días sin pisarte, 40 días sin gastarte, 40 días sin comerte,
40 días sin cumplirte, 40 días sin pisarte, 40 días sin gastarte, 40 días sin comerte, 40 días sin cumplirte, 40 días sin pisarte, 40 días sin gastarte. No, no, no. Cuarentena, 40 días sin comerte, 40 días sin cumplirte, 40 días sin pisarte, 40 días sin gastarte. Seguimos en Irradiando Saberes. Sí, sí, eso, no me aflojes corazoncito. Bueno, bueno. Bueno, entonces, como decíamos recién, diseñamos una encuesta que participaron optativamente algunos profes de nuestro anexo. Y quería compartir con ustedes algunas de esas respuestas de los alumnos. Básicamente había una serie de preguntas, pero las que vamos a rescatar hoy para este programa son las relacionadas básicamente a cuáles son los aspectos positivos que los alumnos extrañan de la presencia física en el aula, dentro de la escuela, y qué cosas les gustaría cambiar de esa experiencia presencial. En esa encuesta también nos enteramos, de la falta de dispositivos tecnológicos para poder comunicarse con la escuela, la falta de internet, el compartir el teléfono con otros alumnos, otros estudiantes. Una imposibilidad concreta es la conexión a internet, que a lo mejor se hubiese salvado de continuar el programa Conectar Igualdad, por ejemplo, que quedó desactivado en 2015. Una de las alumnas nos comentaba que las horas con los profesores en clase para poder entender más las materias en presencia del profesor, charlar con mis compañeros y festejar sus cumples y los nuestros y hacer nuevos amigos y conocer más al coordinador. Fue una de las respuestas de una de las alumnas de tercer año. Y cuando se le preguntó a la misma alumna sobre las dificultades o las cosas que le gustaría cambiar, nos contó que estudiar a la distancia no, porque no tiene mucho acceso a internet y se le complica mucho. La mayoría, cuando le preguntábamos qué dispositivos tecnológicos tienen en sus casas, nos manifestaban que el WhatsApp gratis del teléfono celular era como su único sistema de comunicación. Bueno, a otra compañera le preguntamos qué extrañaban de la escuela y nos decía juntarse con las compañeras. Y cuando le preguntamos qué cosa cambiaría de la escuela, dijo que la verdad es que estaba bien así, que su experiencia había sido buena en el primero, segundo y ahora tercer año, y que no cambiaría nada de la escuela. Bueno, es otra de las encuestas que realizábamos. Después un alumno varón nos comentaba que extraña la escuela. Extraña tener las clases presenciales para pasar un rato con las compañeras y distraerse un poco. Y respecto de las cosas que no le gustaban de la escuela presencial, era que cuando en el curso había mala onda, es una respuesta transcripta tal cual, lo comentaba este alumno. Una alumna en otra de las encuestas nos decía que lo que extrañan de esa escuela presencial es compartir con los compañeros, con los profesores y disfrutar del kiosco para tomar o comer algo rico. Bueno, se extraña la cantina de las escuelas, ¿no? Bueno, otra de las encuestas nos plantean que lo que se extraña de la escuela es pasar tiempo con los compañeros, extrañan los profesores y aprender. Espero que les haya gustado esta emisión de Irradiando Saberes. Nosotros nos encontramos en la quinto programa y bueno, nunca es poco agradecer
La gentileza de Radio La Ranchada, que nos ha cobijado en su programación para estar en contacto con nuestros alumnos. Buenas tardes. Hasta aquí llegamos con Irradiando Saberes, un programa del CENMA Parque Liceo, segunda sección anexo, Ciudad de los Cuartetos. ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡No me aflojes, corazoncito! ¡Bueno, bueno!